Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva reacción aquí en el canal. Hoy volvemos con las reacciones porque sí, el Sargento 343 finalmente nos ha traído su crítica y análisis a Call of Duty Infinite Warfare. Ya saben que este es uno de los favoritos del canal, uno de los predilectos, o por lo menos de los que más defendemos y hablamos, por lo cual me emociona mucho saber qué va a decir el Sargento de este Call of Duty. Ya hablando con muchos de ustedes me dijeron que que lo vamos a pasar bien viendo el video y por el título pues vamos a ver qué dice, pero es muy bueno esto porque ya es hora de que de verdad más gente empiece a hablar bien de Infinite Warfare. No solo podemos ser yo, no solo podemos ser de Motherland, todos tenemos que empezar a hablar mucho de este Call of Duty, así que antes de empezar, por favor, vayan a darle apoyo al Sargento, en serio que nos entretiene todo el tiempo con estas joyas de videos y ya si puedes pasar y suscribirte por aquí también no me molesto, pero bueno, vamos con la reacción. Tras Call of Duty Ghost, la saga no pasaba un buen momento. Las ventas eran muy buenas, pero las críticas negativas se multiplicaban con cada entrega, ya que nos dieron productos terriblemente inferiores a lo visto en años anteriores, donde teníamos juegos ambientados en futuros cada vez más lejanos, con situaciones cada vez más ridículas y con personajes cada vez más olvidables. Todo lo que mencionó tiene razón, pero que los juegos estuvieran situados en el futuro no es algo ni bueno ni mal, ¿saben? O sea, digo yo. Siempre me ha parecido una característica que es neutra. Es como que el juego está situado en la guerra moderna. No es bueno ni malo. Y bueno, sí tiene razón en cuanto a eso. Las ventas estaban muy bien. Y venga, Advanced Warfare no es un producto tan malo, Sargento. Ave María. Ya que Call of Duty había perdido su esencia. Y en 2016 anuncian su nuevo juego, el cual no solamente sería ambientado otra vez en el futuro, sino en uno muchísimo más lejano que los dos juegos anteriores, con tecnologías mucho más avanzadas y una propuesta nunca antes vista. Pero solamente al mostrar esto en los trailers, generó uno de los rechazos más grandes que se ha visto en la industria. No hablamos de un juego que sale completamente roto, ni de uno que te miente, ni de uno que te roba, sino que solamente el trailer bastó para que todos odiaran este juego meses antes de jugarlo. Sin razón alguna, ojo, porque no había razón alguna, no hay algún argumento válido para esto, no, y que es mucho futurismo, el que te diga eso directamente es que no debería opinar, ¿sabes? O sea, yo creo en la libertad de todo el mundo y la libertad de expresión, pero hay gente que debería mantener la boca cerrada, ¿sabes? El rechazo fue tal que todos daban por sentado que sería una decepción, que sería más de lo mismo, y que sería otra aventura olvidable y exagerada. Pero resulta que la realidad es una completamente diferente. Sí, este juego cuenta con momentos exagerados y con otros completamente ridículos, pero cuenta con elementos realmente rescatables, y el primero de ellos es recuperar la esencia de la saga. Y esto lo consigue de maravilla al plantearnos el por qué estamos luchando. No se trata de tener a Skynet o a Kevin Spacey, sino que aquí luchamos por el planeta Tierra, el planeta que vio nacer a la humanidad. Veremos soldados de todas las nacionalidades del mundo dispuestos a defender el planeta de comunistas marcianos. Pero sargento, ellos no son comunistas marcianos. Eso me importa un carajo, yo les voy a decir comunistas marcianos y continuemos. Este Call of Duty lleva las cosas mucho más allá que todas las entregas anteriores y posteriores, ya que literalmente nos sumerge en un combate entre diferentes planetas. O mejor dicho, hay colonias y bases humanas a lo largo de todo el sistema solar. Unas están de nuestra parte y otras están con los comunistas marcianos. Lo que significa que no solamente lucharemos en diferentes planetas, sino que en otras lunas y en el espacio. Por lo que habiendo dicho eso, este juego es mucho más ambicioso que este. Eso sin duda, ¿saben? Y tienen razón con que es el Call of Duty más grande de todos, porque no, todavía no hay un Call of Duty que alcance la escala que alcanza este Call of Duty en cuanto a todo lo que hace. O sea, es un Call of Duty, es que fue demasiado ambicioso. Fue un adelantado a su tiempo, fue un adelantado. Somos un oficial llamado el Capitán Reyes, y tras un enorme ataque por parte de nuestro enemigo hacia la Tierra, resultamos al mando de la Retribution, la cual es un equivalente a los Venator de la República o a un portaaviones espacial, lo que ustedes prefieran. Esto significa que no solamente estamos a cargo de esta nave, sino que de toda su tripulación, y es en este punto donde quiero destacar lo más importante de este juego, y es que no tenemos una campaña lineal como tal, sino que tenemos misiones secundarias. Una vez que estamos en el puente de mando, podemos elegir los objetivos que queremos hacer, ya puede ser la misión principal o una de las secundarias, las cuales suelen ser dar algún tipo de golpe contra nuestro enemigo. Puede ser destruir una flota de ellos o algún tipo de misión de infiltración. Todo esto no solamente da una enorme variedad a la campaña,
sino que sentimos el peso de nuestros actos. Y que además de eso, hacer las misiones secundarias desbloquea diferentes armas y mejoras, lo cual a su vez cambia tu forma de jugar y tu forma de afrontar los diferentes combates y misiones. Y sí, esto incluye las batallas espaciales de las cuales hablaré más adelante. Pero volviendo con las misiones secundarias, el juego te incentiva bastante a jugarlas, ya que no solamente te recompensa con ellas, sino que hace que la campaña no se sienta lineal y predecible. Y quiero que presten mucha atención a esto porque no pasaba desde 2012, desde Black Ops 2, ya que las tres entregas anteriores, y en especial Advanced Warfare, eran completamente predecibles, mientras que Infinite Warfare busca sorprenderte constantemente y llega a conseguirlo. Aunque eso sí, las primeras tres misiones de este juego son fácilmente las peores, ya que para empezar la primera misión es otra misión de infiltración que sale mal. Sorpresa. Normal. Mientras que la segunda misión está cargada de espectáculo por todas partes y se siente demasiado saturada, pero por lo menos llego a preocuparme más por estos civiles que lo que pasaba en los dos juegos anteriores. Y el hecho de que esté saturada está bien porque... Y no sé, pero yo esa misión en especial la siento muy como... Yo qué sé, como el desembarco de Normandía en World War II, ¿sabes? Es, me parece espectacular, pero llevado a una escala más brutal todavía, y eso me parece que está muy bien, es como la marca personal del juego. Esta misión aérea que es la peor de todo el juego, ya que es extremadamente restrictiva y lo único que tienes que hacer es volar en círculos y disparar. Pero habiendo pasado esas tres misiones, este juego mejora de forma tremenda. Por lo que volvamos con el Capitán Reyes y con la Retribution. Y es que buscan que sientas cierta familiaridad y sobre todo cierta rutina con esta nave. Cada vez que terminas una misión, vas al puente de mando, pasas por los pasillos y vas a tu oficina. Mientras que en el medio de todo esto ves a los oficiales, a tus compañeros y a todos los que forman parte de esta nave. O mejor dicho, los que forman parte de tu nave. Y es muy importante tener esto claro porque va a formar parte importante del final de este juego. Y es que estamos ante una historia de sacrificio. Todos y cada uno de los hombres y mujeres de esta nave buscan hacer lo correcto, no solamente para el planeta Tierra, sino para sus familias. Y todos y cada uno van a morir, ¿no? Digo. Para sus seres queridos. El costo de la guerra es mayor que la vida de una persona. Y con gusto doy la mía en defensa de mis hombres y mi familia. Y es que vamos a ver, Call of Duty no suele hablar de esto. Siempre estamos en el frente de batalla con misiones espectaculares y nada más. Pero aquí no solamente se nos habla de la pérdida, sino que se nos habla de qué significa ser un soldado. O en pocas palabras, se nos habla del llamado al deber. Todos y cada uno de los personajes de este juego nos hablan sobre esto de una u otra manera. Pero por sobre todos ellos quiero destacar a Ethan, el cual si bien no es un ser humano, nosotros lo percibimos como si lo fuera, ya que arriesga su existencia a luchar codo a codo con nosotros y al mismo tiempo nos salva la vida. Sin mencionar que su muerte es fácilmente una de las más trágicas de todo Call of Duty, y sí, perdón por el spoiler, pero este juego salió hace 7 años. Pero volviendo con este personaje vemos que otros se burlan de él o que directamente le odian, mientras que nosotros nos permitimos conocerlo y verlo como un igual. Esto es algo que destaca enormemente, y en especial porque estoy cansado de ver personajes que son copias unos de otros. Por lo que fácilmente puedo decirles que Ethan es el mejor personaje de este juego y el más entrañable de todos. No, no. You're my brother, Ethan. You're talking robot, brother. Affirmative. Yes. Well, I am the handsome one, sir. No doubt. Es que amo a este cabrón, lo siento, y es que es la típica trama Blade Runner, que nos hace humanos verdaderamente. Ethan, ¿qué diferente tiene del Woods de turno que salva nuestra vida? O sea, bueno, respecto a Hendrix tengo que decir que sí me gusta como personaje, ¿sabes? A mí Hendrix sí me gustó bastante, pero bueno, pero está bien, y sí, Ethan es... un personaje brutal de otro tiempo, porque estábamos en ese tiempo en los que Call of Duty no hacía las cosas con los personajes tan bien como lo está haciendo desde Modern Warfare, podríamos decir. Entonces, me gusta. Así que ya son dos personajes robots con los cuales empatizo un montón. ¡Qué lindo! Pero ya que estoy hablando de los personajes, me gustaría hablar brevemente sobre este soldadito de aquí. Y es que sí, otra vez es el Sargento Johnson o Dillon o Apone, pero es un personaje muy importante dentro de este juego. Para empezar, nos coloca en una situación un poco incómoda ya que él odia a Ethan, y bueno, nosotros somos amigos de Ethan y de este tipo. Claro que el juego no nos deja escoger entre uno y otro, y menos mal que no porque yo me voy con Ethan. Pero, una vez que avanzamos un poco más y llegamos al punto de la muerte de este personaje, resulta que es una escena bastante... sucia, y digo esto en el buen sentido, ya que no buscan que sea un momento espectacular ni que sea un momento épico, sino que sencillamente por un incidente y por él tratar de salvar la vida de alguien, muere. Y esto es algo que la saga no hace. Cada vez que un personaje muere, le dedican una cinemática o estamos nosotros en primera persona viendo todo el espectáculo. Pero aquí se cierran las puertas y ya está.
Esto hace que este momento se sienta mucho más real y mucho más crudo. Y es mucho más esencia Call of Duty, porque mira que desde siempre lo que más destacado de la narrativa de Call of Duty ha sido la narrativa que implementó Half-Life hace tantos años, que era básicamente tú, no decir cámara en mano, pero sí, tú viendo la acción y tú eligiendo a dónde mirar y simplemente siendo testigo de los sucesos. O sea, es algo muy Call of Duty que se ha ido perdiendo con el tiempo, con cada vez más cinemáticas. Y luego de todo esto, llegamos a nuestra oficina y escuchamos las últimas palabras de este personaje hacia su familia. Siento no haber cumplido mi promesa de volver a casa. Las esperanzas que albergo sobre tu futuro me dieron las fuerzas necesarias para proteger todo lo que amamos. Siempre serás mi princesita. Esto hace que sientas muy vivo a este personaje, que no sea solamente un NPC más que está a tu lado, sino que realmente parezca una persona. Y es que nuevamente, Call of Duty no hace estas cosas. En Advanced Warfare teníamos superficialmente al mismo personaje, pero se limitaba solamente a ser un cliché, mientras que este otro sí es importante para la historia y te acuerdas de él. Y por si acaso, porque sé que siempre sale alguno que me saca de contexto. No estoy diciendo que Call of Duty antes no haya tenido buenos personajes. Claro que los tenía y habían unos que eran maravillosos. Pero, por norma, siempre teníamos más bolsas de aire a nuestro alrededor que personajes. Sargento, ¿cuándo vas a dejar de tirarle mierda a Advanced Warfare? Nunca. Pero volvamos con la campaña. Y lo más destacable, y que creo que ya se dieron cuenta de ello, es que tenemos dos dinámicas de juego. En unas misiones vamos a pie y en otras en la nave. Y esto trae varios agregados muy interesantes. Para empezar, las acciones a pie son muy disfrutables, y más cuando has desbloqueado varias de las armas nuevas. Además de eso, constantemente sientes el apoyo de tus compañeros y el verdadero trabajo en equipo, lo que representa de maravilla ese sentimiento clásico de la saga. Pero cuando les digo que vamos a pie, no es para tomarlo tan literal, ya que en algunas misiones estaremos flotando en el espacio, y esto cambia de forma radical la forma de jugar. Por ejemplo, cada objeto que esté flotando puede ser una superficie para que nos subamos a ella, o una cobertura. Además de eso, podemos movernos en cualquier dirección, y contamos con un gancho, el cual podemos utilizarlo para llegar a ciertas superficies, o para atacar. Es que de verdad, viendo esto, no entiendo el hate que le cae a este juego, y solo me quedan las palabras del buen de Motherland. O sea, viendo esto, ¿quién demonios puede preferir jugar Modern Warfare o jugar Black Ops? ¿En serio? No entiendo. Deberían estandarizar los ganchos en los juegos de disparos en primera persona. Sin duda. Solamente sin digo duda. Eso. Ahora, con respecto a las secciones en la nave, pasa algo muy peculiar. Y es que las misiones principales, digamos que no son tan variadas ni tan dinámicas. Son algo restrictivas, y como ya mostré con esa primera misión, pues no hay tanto juego con ellas. Pero con las misiones secundarias, sucede todo lo contrario. Lo divertido empieza ahora. Y es porque hablamos de misiones que nos dan mucha más libertad de movimiento, donde podemos sacarle el máximo jugo a nuestra nave y a todas sus habilidades. Lo cual me llega a recordar enormemente a Battlefront 2 de Pandemic, pero no se siente como una burda copia de este, sino que todos y cada uno de los enfrentamientos en estas misiones secundarias son muy disfrutables, y que además de eso, nuestro enemigo cuenta con diferentes oficiales a los cuales tenemos que darle caza a todos y cada uno de ellos, con lo que tengo que decirles que ustedes no saben lo divertido que es derribarlos. Así que les recomiendo hacer muy encarecidamente todas las misiones secundarias, ya que no solamente la gran mayoría son muy divertidas, sino que así obtienen la experiencia completa que busca ofrecer este título. Y es que, hablando de esa experiencia completa, es brutal porque la campaña principal te pretende contar una historia, y una historia que es genial, está muy bien, ¿cierto? Pero es lineal, dentro de todo, como Call of Duty. Las misiones secundarias no solo hacen eso, que es que te dan muchísima más libertad, sino que complementan la historia principal, dándote más unidad con el equipo, dándote, lo que él decía, una rutina. O sea, eso está muy bien, en serio, eso está muy bien. Y de paso pueden desbloquear diferentes pinturas para la nave, aunque no se ven en las animaciones de despegue. Pero bueno, continuando con la campaña, daremos numerosos golpes contra nuestro enemigo. Lentamente inclinaremos la balanza a nuestro favor hasta que nuestro enemigo ataca la tierra nuevamente, lo que nos llevará a enfrentar al villano principal y a darle fin. Claro que esto no marca el fin del conflicto, ya que exactamente igual que cualquier conflicto bélico, él solamente es una pieza más de todo esto. Por lo que tras esto participaremos en un ataque directo a Marte, no solamente con la Retribution, sino que también con la nave de nuestro enemigo. Y digamos que las cosas salen terriblemente mal. Ahora, ¿recuerdan cuando hablé de la rutina en esta nave? De cómo conocíamos a sus tripulantes, a nuestros compañeros, y cómo teníamos cierta familiaridad con todo esto. Bueno, eso hace que este momento en particular brille,
ya que nuestra nave queda completamente destruida y solo contamos con una fracción de su tripulación. Y la peor parte de todo esto es que nos encontramos en Marte. Estamos rodeados de enemigos por todas partes y tenemos que reunir los pocos recursos que tenemos para dar un último golpe. Por lo que me gustaría destacar un pequeño momento de todo esto, y es este de aquí. Ya que hemos utilizado esa consola durante todas las demás misiones para tomar nuestras armas y equipamiento, y esta es la primera vez que no funciona. Es una manera brillante de decirnos que las cosas van a ser completamente diferentes, y de paso, rompe con la rutina que conocíamos. Puede parecer un detalle insignificante, pero realmente me encanta. Esos detalles los que construyen una gran narrativa, porque, madre mía, es esta parte de la campaña en la que todo se va al carajo absolutamente, es como las misiones de Washington, lo habíamos hablado en el video pasado, es como las misiones de Washington de Modern Warfare 2, pero llevado al extremo, llevado, nunca mejor dicho, a proporciones galácticas. Entonces, es que lo siento, pero es que no me quedan más que palabras positivas para este juego. Revolviendo con ese último golpe conforme vamos avanzando, vamos perdiendo compañeros, y solamente podemos seguir avanzando. Es una secuencia final muy intensa y muy bien conseguida, y todo termina con nosotros dando nuestra vida por el bien de la Tierra. Es un final amargo pero muy esperanzador. Es una verdadera historia de sacrificio que personalmente está muy por encima de otras muy sobrevaloradas. Pero digamos que la cosa no... Rogue One es una buena película. Ojo con eso. Se queda ahí, ya que me gustaría hablar de los créditos. Y es que durante ellos pasan dos cosas. La primera es que podemos escuchar las últimas grabaciones de nuestros compañeros, donde sencillamente ellos se abren a sus familiares, amigos o a quien sea. Es un momento muy especial. Y el segundo es que de fondo podemos ver al planeta Marte, mientras que la cámara baja hacia la Tierra. Y es justamente en ese plano final en donde el juego nos recuerda el por qué estuvimos luchando. Es sutil y es hermoso. Me encanta. La campaña de este Call of Duty es sin duda muy especial. Y sí, sus primeras misiones pueden ser horribles y seguramente hicieron que muchos lo abandonaran hasta ese punto, pero ya una vez nos dan un poco de libertad y avanzamos en la historia, descubrimos que es una de las mejores campañas de toda la saga. Es cierto que podría destacar algunos problemas como el hecho de tener que atrapar a este traidor que, sin importar qué tanto le dispares, él no va a frenar. Cosa con la que la saga ya había experimentado antes y nos permitía tener diferentes resultados. Es cierto, y lo más ilógico es que Reyes no puede en un mano a mano con él, o sea... Mientras que aquí no. O el hecho de que el villano tiene tan poca presencia y que en ocasiones llegue a importar tan poco que hasta te olvidas de él. Es el único punto negativo que tiene esta campaña, que es... Que es un don nadie, ¿saben? Por lo menos no es como Black Ops 1, que Dragovich debería tener mil veces más importancia de la que tuvo en realidad y del papel que jugó. Para eso lo arreglaron con Stitch, pero es un punto muy negativo, eso sí. Pero son detalles que podemos dejar de lado sin ningún problema. El simple hecho de poder jugar las misiones secundarias ya le permite a este juego alejarse de la monotonía y del tedio de Black Ops 3 y de Advanced Warfare. Con lo que dicho eso, me gustaría agregar una cosa. Como sabrán, este Call of Duty fue el más odiado de la saga, pero... A lo que voy es que la primera queja con esta obra es que fue demasiado futurista, que pasamos de las calles de Europa durante la Segunda Guerra Mundial al espacio, y resulta que la cosa no es precisamente así. No pasamos de aquí a aquí, sino que pasamos de este Call of Duty a este, luego a este otro, luego a aquel otro, luego a esta cosa, y por último a este Call of Duty. Fue una transición que tomó años. No fue de un día al otro como tantos canales afirmaron en su momento. Pero sí tenemos que destacar que este Call of Duty es el más ambicioso de todos. Y justamente por eso puede haber sido muy abrumador para muchos. Por lo que dicho eso, hablemos de las mecánicas. Este juego mantiene varias similitudes con los dos juegos anteriores como el movimiento avanzado. Pero diría que el gameplay se siente mucho más pulido. Muchas gracias, Argento. Muchísimas gracias por decir eso, en serio. Porque ¿cuántas veces no habremos escuchado y cuántas veces no habremos visto en memes de gringos a los que la materia gris solo les sirve para comer hamburguesas que Call of Duty Infinite War fue como muy sorpresivo, como que todos querían un Call of Duty de Segunda Guerra Mundial, como que pasamos de la esencia de la saga a esto? Y es estúpido, porque, o sea, ustedes se imaginan volver en el tiempo a 2007, porque salió Call of Duty 4, sí, y ver críticas como esas, que pasamos de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Moderna y que no les gustara, ¿no les parecería a ustedes eso estúpido? O que se pasamos de Warfare 3, que era Guerra Moderna, a Black Ops 2, que era Guerra Semifuturista, o sea, ¿y se imaginan que Black Ops 2 hubiera sido criticado por eso? ¿Que lo fue? O sea, ¿no les parecería a ustedes eso estúpido? No sé, no, sencillamente no lo entiendo.
Los escenarios no están saturados de enemigos por todas partes, sino que aquí se busca un equilibrio entre tú, tus compañeros y el enemigo. Esto hace que nunca te sientas solo y que al mismo tiempo el juego te incentiva a luchar y a moverte. Esa es la ventaja de no construir la campaña en base a un modo cooperativo ridículamente arcade, que te puedes centrar en una acción equilibrada y no tienes que convertirlo todo en galerías de tiro. Eso está muy bien. Diría que en ese sentido se acerca bastante a la fórmula de Halo, pero no tanto. Y a esto se agrega que varias de las armas cuentan con un modo de uso secundario, lo que no solo te incentiva a experimentar, sino que te exige adaptarte constantemente. Esto hace que el combate sea mucho más fluido y sobre todo más divertido, ya que no tienes que quedarte detrás de un parapeto eternamente, sino que puedes moverte, flanquear y tener muchas más opciones. Y sin mencionar detalles que puedes controlar robots enemigos. Mira, eso es terriblemente Modern Warfare 2, cuando te meten accesorios como el Keymaster, por ejemplo, que era una escopeta que venía añadida a algunas armas como la SCAR. Un factor que agradezco enormemente de este juego es que no hay tutoriales obligatorios. No tenemos que pasar ni por una simulación pretenciosa, ni por un campo de tiro completamente tedioso. Por lo que estamos ante el primer Call of Duty desde Ghost que no cuestiona tu inteligencia. Gracias. Pero tengo que mencionar un detalle que me llama mucho la atención y que es muy molesto a la larga. Y es que siempre somos nosotros los que tenemos que abrir las puertas en todo el juego. No importa si hablamos de naves enemigas, de nuestra propia nave o de cualquier otra situación. Siempre somos nosotros los que tenemos que abrir las puertas. Y sé que esto suena como una queja insignificante, pero es algo que se repite durante todo el juego en múltiples ocasiones. Daría un poquito de variedad si algunos de tus compañeros abrieran las puertas y tú entras, no que siempre tienes que hacer exactamente la misma animación una y otra vez. Pero volviendo con las armas, contamos con dos categorías. Eso de las puertas lo entiendo, y más porque jugando juegos como Gears of War, por ejemplo, en el 1, tengo marcada la frase en la que Kim dice: "Yo abro la puerta, tengo el código". Es entendible la crítica, es entendible. Las de munición convencional y las de energía. Cada una cuenta con mejoras exclusivas y personalmente me encantan las de energía. En especial porque me encanta el plasma azul. Y esto no solamente se presenta en las armas que llevamos en nuestras manos, sino que también en nuestra nave. Pero en términos de daño y prestaciones, esto es más un factor estético. Por lo que en pocas palabras, escoge la que más te guste. Y ahora hablando de lo estético de este juego, me gustaría hablar de los gráficos. Me gusta mucho cómo se ve la luz y sobre todo los diseños de los diferentes planetas, lunas y del propio espacio. Es más, quiero que miren esto y díganme si no es precioso. Pero ya que hablamos de las armas, de las mecánicas y del apartado artístico de este juego, tenemos que mencionar un factor más y el cual considero que es muy importante. Cuando salió este Call of Duty se le comparó demasiado con Star Wars y con Halo. Y la realidad de las cosas es que las similitudes son pocas o inexistentes. La gente que comparó este Call of Duty con Halo, con Star Wars, es gente que no ha visto Star Wars y que nunca jugó Halo. Pero de donde este juego bebe demasiado es de Aliens de 1986. No solamente digo esto por la estética y por el aspecto de las armas o de los vehículos, sino que lo digo por esta escena de acá. Así que hagamos un pequeño repaso antes de pasar al multijugador. Este juego trae un montón de contenido, una historia muy bien construida con personajes maravillosos, gráficos alucinantes y mecánicas que están muy bien y que son superiores a los juegos anteriores. Recupera la esencia de la saga y toma inspiración de una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho. Y luego la gente dice que es uno de los peores juegos de la saga. ¡Qué asco de mundo! ¡Están dementes! Ese meme me representa a mí, en serio. Estoy atrapado en una comunidad asquerosa, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que meterme a la comunidad de Call of Duty? El multijugador de este Call of Duty es otra vez el de Black Ops 3. Sí, hay algunas diferencias, pero personalmente no siento que sean tantas. Y fue exactamente por eso porque lo crucificaron. Porque para los mediocres jugadores de Call of Duty, porque la gran mayoría de jugadores de Call of Duty son unos mediocres, lo único que importa es el multijugador.
Los soldados se dividen en diferentes categorías y cada uno cuenta con sus habilidades únicas, las cuales pueden darle la vuelta a una partida, aunque personalmente no me gusta tanto usarlas. En especial porque algunas de ellas son demasiado lentas de accionar y te pueden dejar vendido. Aunque eso sí, la habilidad de armadura puede salvarte la vida si sabes usarla. Pero fuera de eso, mi opinión con este juego es prácticamente la misma que con el multijugador de Black Ops 3. Así que no voy a repetirme con eso, pero sí tengo que decir que me gustan mucho más los mapas de este título. Y este juego tiene las granadas flashback más bestias de la saga. Y además de eso, otra característica que se comparte con Black Ops 3 es que tenemos armas antiguas, o antiguas para el periodo en el cual se ambienta este título. Y de todas ellas tengo que destacar el M1 Garand, no tanto porque sea una gran arma, sino porque tenemos tres versiones de esta arma en este juego. La versión convencional, una versión ligeramente modificada y una versión altamente modificada. Y esto me llama mucho la atención porque creo que nunca habíamos tenido tres veces la misma arma en un Call of Duty. Y lo peor de esto es que las tres funcionan técnicamente igual. Son armas semiautomáticas de medio o largo alcance con 8 disparos cada una, aunque por lo menos la última de ellas puede ser modificada en automático y eso se agradece. Y con respecto con algunas de las otras armas, son modificaciones de armas reales. Tenemos esta P90, esta M4 y el AK-47 de Elysium. Me imagino que es una referencia. ¡Qué lindo! Y bueno, también tenemos esta Vector que es muy fea. Pero mi favorita por sobre todas las demás es la Tipo 2, ya que es un arma automática de energía que puede dividirse en dos microametralladoras. ¡Me encanta! Y exactamente igual que pasaba en Black Ops 2 y en Ghost, aquí podemos seleccionar si queremos más ventajas o más accesorios para las armas. Y tenemos nuevamente la personalización del soldado, lo que no solamente es un gran incentivo para seguir jugando, sino que es mejor que los operadores modernos. Y ahora me gustaría mencionar un pequeño detalle sobre el editor de emblemas, y es que tenemos elementos reciclados de Black Ops 2. Y menciono esto porque me parece muy extraño que reciclen esta clase de elementos de un juego de hace 4 años, en lugar de dibujar soldaditos nuevos. Pero lo que sí tengo que destacar como un verdadero punto negativo es que no hay batallas espaciales en el multijugador. ¡No! Vamos a ver. Con Call of Duty Ghost, ¿por qué demonios, ya habiendo construido el escenario, las mecánicas y todo, ¿por qué no me metiste un mapa bajo el agua? No entiendo. ¿Por qué no me metiste un mapita en el espacio para que nos diéramos tiros en gravedad cero? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Los fans de Call of Duty no estaban preparados para eso. La mitad de la campaña se construye sobre esa mecánica y no la colocas en el multijugador. Es absurdo y ridículo, no tiene sentido. Pero es muy estúpido, pero es básicamente por eso, porque no sé cómo lo habría recibido la comunidad. En general, tengo que decir que este multijugador no me llama tanto la atención, así que lo siento. Aunque por lo menos aquí los bots sí son competentes y me gusta mucho jugar contra ellos. Zombies. Algo me muero por saber qué dice de zombies, porque ya sabemos su opinión frente a los DLCs, por lo que no va a probar The Beast from Beyond, que es de los mejores mapas de la saga. No va a probar el ataque de la cosa radioactiva. No va a probar Wraith in the Red Hood, que también es otro mapazo. Y no va a probar el último mapa, que es en el que vencemos al demonio este. Entonces, sorpresivo de este modo zombies es la gran variedad de mecánicas nuevas que tenemos. Tenemos retos, máquinas tragaperras y mucho más. Todo esto le da una enorme frescura a la fórmula y hace que todos los jugadores que veníamos desde antes tengamos que aprender cada una de estas cosas nuevas. Y que además de eso hace que este modo no se sienta monótono, a diferencia de lo que pasaba antes. Y un detalle que me llama mucho la atención es que tenemos un pequeño tutorial, el cual es opcional, por lo que para aquellas personas que nunca hayan jugado un modo zombies, creo que este podría ser un buen comienzo. Como otro detalle, aquí no tenemos los perros, sino que tenemos payasos zombies, los cuales dan mal rollo, me gusta. Y ahora que lo pienso, todo esto me recuerda a Carnaval de Left 4 Dead 2. Seguramente solo soy yo, pero me gusta que me recuerde ese lindo mapa. Otro detalle que tengo que mencionar sobre el modo zombies de este juego son las cinemáticas, ya que están hechas en animación 2D y están bastante bien. De hecho, me gustan mucho más que lo que tenía Black Ops 3. Pero volviendo con este modo zombies, tengo que decir que está bastante bien. Es divertido, es variado, visualmente me encanta, y todo ese rollito de los años 80 le queda de maravilla. Y como otro detalle, tenemos a David Hasselhoff como un DJ en este juego. No tengo la menor idea por qué está aquí, pero me encanta. Pero quiero mencionar una curiosidad de uno de los DLC, los cuales si bien no los he jugado y no los voy a conseguir, veo que sale Elvira. Pero algo que me parece una lástima es que no tengamos de regreso el modo extinción en esta saga. Y es... ¡Es eso! Sabrías que sí tuvimos el modo de extinción de regreso en el mapa de The Beast from Beyond. O sea, maldita sea, es que lo que le digo al sargento siempre, hay Call of Duties que necesitan ser jugados con los DLCs. Black Ops 3, Call of Duty Ghost y este Infinite Warfare. Si no quieres jugar ningún otro con los DLCs, no lo juegues. Para nada, o sea, hay muchos en los que no vale la pena. Bueno, excepto Black Ops 2 también. Pero sí, porque ahí tienes Origins y Mouth of the Dead. Pero hay Call of Duty que necesitan ser jugados de esa manera.
Es una lástima. ¿Qué quiero que piensen lo siguiente? En la campaña viajamos por diferentes planetas y estamos en el espacio. Perfectamente podríamos tener esto con invasión alienígena y quedaría de maravilla. Pero seguramente nunca veremos de regreso este modo y bueno, qué feo. Pero en términos generales, este es otro modo zombies que es mejor que el de Black Ops 3. ¡Madre mía! Ni yo me atrevía tanto. Es que en serio, la opinión del sargento va a cambiar mucho es cuando juegue los, si algún día puede jugar los DLCs de Black Ops 3, porque ese modo zombie es una cosa de otro mundo. Pero lo que yo sí destacaría es que este Infinite Warfare es eso, es diferente, ¿sabes? Es algo totalmente nuevo y es algo que ya viene haciendo falta, ¿sabes? Si al fin y al cabo el Modern Warfare 3 de este año sí va a tener zombies, ojalá que sea algo así, ojalá que sea algo más parecido a esto antes que lo que fue... Antes que lo que son los zombies de Treyarch, aunque si vemos Cold War, los zombies de Cold War también tomaron muchos elementos de aquí, por lo tanto, no sé qué pueden hacer por ese lado. De pronto regresar al modo extinción puede ser lo mejor, aunque vuelvo y digo, los fans de Call of Duty, los mediocres fans de Call of Duty, no están listos para eso. Creo que era predecible, pero bueno. A ver, es que este Call of Duty es cine, es una cosa de otro planeta, literalmente. Call of Duty Infinite Warfare es un juego realmente increíble, que fue duramente castigado por quienes nunca le dieron una oportunidad, por aquellos que no gustan de esta saga, o por aquellos que simplemente se aprovecharon de la polémica del momento para atacar a este juego. El tiempo poco a poco parece haberle dado un buen lugar a este título, y personalmente lo pondría a la par de Black Ops 2, los dos como los mejores de esta saga. Es cierto que en cuanto al multijugador no tiene forma de competir contra la entrega de Treyarch, pero sin embargo los dos han demostrado ser brillantes en el área de la campaña, han demostrado llevar las cosas más allá y han demostrado cómo podría evolucionar esta saga. Lastimosamente siempre tenemos que tropezar con alguna que otra entrega. Este juego es una demostración del potencial de Call of Duty, de que cuando quieren innovar lo consiguen con creces y que pueden adaptarse a cualquier situación. Aunque seguramente por todas las críticas y quejas que hubo en su momento, no tendremos otro Call of Duty tan atrevido como este, lo cual realmente es una lástima. Ahora tenemos que hablar de una cosa. Eso es lo que yo les he mencionado siempre. Siempre decimos que mal que Activision no innove, que mal que Activision lo haga y todo igual siempre, pero si nos ponemos a pensar en las veces en las que Activision ha hecho las cosas realmente diferentes y ha tratado de hacer algo de verdad nuevo, mira cómo le ha salido. Mira cómo le ha salido, o sea, no hay ningún incentivo para que Activision pruebe cosas nuevas si no tiene un buen feedback por parte de la comunidad. Entonces es ridículo exigirle algo a Activision. Por eso siempre en mis críticas yo siempre voy por la comunidad. Porque sí, porque a ver, piénsenlo de esta manera. El contenido que hay en la televisión, por poner una analogía, nosotros lo vemos porque está en la televisión o dan ese contenido porque es lo que nosotros, el pueblo en general, queremos ver. Es así de sencillo. Call of Duty está como está, ¿por qué? ¿Porque Activision quiere que esté así? ¿O porque es la respuesta a lo que la gente ha dictaminado que le gusta? Para pensar. Advanced Warfare y Black Ops 3 buscaban apuntar a un nuevo público. En buena parte por esto estos dos títulos tenían tutoriales al inicio. Sin mencionar que se centraban mucho más en el espectáculo antes que en la historia, ya que esta o la llenaban de clichés o la contaban en cómics por fuera del juego. Pero este Infinite Warfare busca tomar elementos de estos dos juegos para apuntarle nuevamente al público de antaño. Podemos notar esto no solamente por cómo está enfocada su historia y sus personajes, sino que como ya lo aclaré antes, teníamos de regreso el espíritu de la saga. Este juego volvía a sentirse como un Call of Duty, cosa que no solamente hace que sea mucho más disfrutable, sino que es una lástima que le hayan dado la espalda por creer que esto iba a ser otra vez Advanced Warfare. Es terriblemente lamentable, en serio, porque ya habíamos discutido eso de la esencia de Call of Duty. ¿Qué es la esencia de Call of Duty verdaderamente? No, es ridículo intentar situarla en un espacio temporal específico o algo así. Call of Duty es otra cosa. E Infinite Warfare es Call of Duty. Por lo que podríamos ver este juego como un intento de caballo de Troya. Un intento de generar interés por las guerras futuristas mientras que se recuperaban elementos de la saga. Aunque sin embargo al mismo tiempo Activision sabía que las cosas podían llegar a salir mal y tenían como plan B un juego de la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, mierda! Sí, y no hablo del remaster de Call of Duty 4 que salió a la par de ese juego y que fue... Y tenemos que hablar de un detalle más, y es que este juego lo vendieron a la par del remaster de Modern Warfare. Es que soy tonto, eso me pasa por no dejar seguir el video.
Seguramente fue para maximizar las ventas después de la enorme crítica que recibió este título. Pero al hacer esto lo que hicieron fue fragmentar la comunidad, ya que algunos compraban este pack solamente por Modern Warfare y no tocaban a Infinite Warfare. Por lo que viéndolo de esta manera es muy triste lo que pasó con este juego. Tenía un potencial enorme y una de las mejores campañas de la saga, y todos le dieron la espalda. Sí, viéndolo en retrospectiva, nos merecemos Vanguard. Factores, lo que les digo, todo lo malo que le puede pasar a la comunidad de Call of Duty, que nos tumben los Call of Duty antiguos, que sigan sacando juegos con microtransacciones, incluso que metan pay to win, que Warzone siga como está, todo eso, todo nos lo hemos ganado a pulso, todo, porque cuando nos han dado algo de verdad especial, mira cómo lo tratamos. Y ahora, para hablar sobre el siguiente Call of Duty, el cual será Modern Warfare del 2007, serán 10.000 likes. Le ha llegado el momento al que podría ser el Call of Duty más importante de toda la saga. Es el que marcó su rumbo para siempre y el que marcó al género de los juegos de disparos en primera persona, como pocos lo han hecho. Así que todo queda en sus manos. ¡Tú eres la ayuda, hijo! Pero mientras se reúnen esos 10.000 likes, estaré trabajando en el video de Metro 2033. Sin nada más que mencionar, les envío un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima y cuídense. Adiós, sargento. Muchas gracias. Dios. Pues quedó hypeadísimo. Voy directamente a darle mi like al video porque quiero ver ese análisis de Call of Duty 4. Yo ya le hice una reseña en su momento, pero quiero ver qué tiene que decir el sargento. Y me emociona la reseña de Metro. Por lo tanto, no sé si ustedes quieran que reaccionemos a eso, ¿saben? Es algo fuera de Call of Duty, pero muy parecido a Call of Duty, entonces... parecido. Entonces, podríamos estar reaccionando a la reseña de Metro, si ustedes quieren, cuando salga. Entonces, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, amigos, esa fue la reseña del sargento a Infinite Warfare. No dejó de soltar factores, no dejó de decir verdades, en serio. No se cayó ni una, o sea, brutal, increíble. Qué bueno que cada vez más esta pequeña parte de la comunidad, que somos alguito divergentes, que vamos a encontrar la opinión general. Qué bueno que vamos tomando cada vez más fuerza y qué bueno que más opinadores están dando estas opiniones. Entonces, encantado, me gustó muchísimo este video. Además fueron 20 minutazos que se pasaron en nada, lo disfruté muchísimo. Pero bueno, amigos, ahora quiero que ustedes me dejen abajo en los comentarios qué opinan, qué les pareció la crítica en general, qué les pareció Infinite Warfare. Esto ya lo sabemos, pero igual, qué opinan de la comunidad de Call of Duty. Todo, amigos, yo encantado. Y lo que les digo, si quieren que traiga esa reacción al análisis de Metro, yo encantado, porque también es un juego que me encanta. Entonces, lo dejo en sus manos. Pero bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato. Muchísimas gracias también por el apoyo que está teniendo el canal en estos días. Estamos teniendo números brutales, lo cual me encanta. Pero bueno, ya, sin más que decir, muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima. Adiós, no olviden mirar a Sargento.